me gustaron mucho los fierros desde joven. Y incluso a los 13 años logré armarme un karting. Íbamos a pasear por la plaza de armas hasta que el jefe de la policía tuvo que hablar con mi padre para que no camine con ese objeto por la ciudad. Con el tiempo fue madurando la afición, ¿no? Empecé a manejar muy temprano, teníamos en esa época una hacienda en Piura, aprendí a manejar el tractor. Después la playa en Colán aprovechamos que era pues, todo abierto y a los 14 años ya manejábamos autos. Este es un Corvette del año 65, 1965, convertible. Una de las características de este auto es que es toda la carrocería es fibra de vidrio. Parece metal, pero no, es fibra de vidrio completo. Es el único convertible que tenemos en el Perú de este año, de este modelo. Es un Stingray. Es uno de los preferidos autos deportivos norteamericanos. Y este fue el primer auto que salió al mercado con freno de disco en las cuatro ruedas. Fue toda una innovación en la época. Antiguamente, los autos de competición tenían una tuerca que tenía esta forma. Y para cambiarlo rápido en los circuitos, lo que se hacía era, se golpeaba con un martillo, se desentornillaba la rosca, se cambiaba la vuelta y era un solo perno. Este de acá, en realidad no es así, es una simulación, es una tapa que simula eso. Hay algunos Corvettes un poco más caros, digamos, de la época que sí traían el original, pero muy pocos en realidad. Y esto se dejó de usar en el mundo, ya solo se usa pues en la Fórmula 1, pero ya con herramientas neumáticas y otro tipo de productos, ¿no? En la calle ya todos usamos 4, 5, 6 pernos, depende de ellos, ¿no? Uno empieza a tratar de hacer una colección, en realidad de comprar un auto que uno le gusta, ¿no? En esa época, en la época del gobierno militar, no había nada, así que logré comprarme un Datsun, le puse un motor de carrera de un auto de carrera que había chocado, hice un injerto, me gustó. Después me fui a vivir a la Argentina unos 10 años, donde los argentinos son muy tuercas, así que es un ambiente donde yo me sentí bastante cómodo. Logré comprarme mi primer clásico allá, un Alfa Romeo precioso, lo tuve como 8 años. Ya al volver me lo vendí y me quedó el bichito. Este es un Fiat Avant del año 64. Tiene un motor de 1000 centímetros cúbicos, 100 caballos de potencia. Es un auto que fue traído al Perú de Italia para correr. Corrió por muchos años, de los 60 hasta los 70 y tantos. Auto con bastante éxito en las competencias, no solamente acá, también Argentina, Chile y en Europa. Un auto muy cotizado, es un auto de colección y es un original de Avar. Este auto lo tenía Jorge Nicolini en el museo por restaurarlo y por supuesto era una bolita de abolladura porque se había volteado en competencias y todo. Tenía varios colores, cuando lo empecé a pelar había sido rojo, había sido blanco, había sido amarillo, había sido rojo. Depende del que lo corrió y el dueño de la época. Y si iniciamos un proceso de restauración, que lo logramos recuperar sobre la carrocería original, no tiene ninguna pieza que no sea la suya de fábrica, de la original. Y el motor lo mandé a trabajar a los Estados Unidos, donde hay un holandés experto en motores Avant. Así que lo trajimos y hicimos la conjunción con un gran mecánico acá y logramos adaptar todo el proceso. Así que quedó un auto realmente valioso y de colección. Esta puerta se abre a la inversa de todos los autos modernos y se usaba para darle mayor facilidad de ingreso al auto, pero terminó siendo desechada porque en casos de accidente era muy peligroso para los conductores y normalmente salían disparados del auto, entonces se dejó de utilizar, ¿no? Pero para ingresar y salir de un auto es mucho más cómodo que la puerta actual. Bueno, el interior es muy austero, básicamente tiene los velocímetros de competición, es un tacómetro gigante al medio para efecto competitivo y prácticamente nada,
las correas de seguridad y la barra de vuelo. El interior, a pesar de que es un auto muy pequeño, es bastante cómodo. Pero mi afición va sobre todo por autos que sean de preferencia no, tienen que ser deportivos, de dos puertas, ¿no? Y de preferencia convertibles. O sea, tengo esa fascinación por los autos y va evolucionando la colección poco a poco. Entonces el problema es dónde guardarlos, ¿no? Porque no es fácil. Ford del año 32, es un modelo B y es el siguiente al año a los Ford A, se llamaron Ford B. Durante el primer año del Ford B, en el año 32, se fabricaron con motores de 4 cilindros, muy parecidos a la evolución, un poco evolucionado del Ford A. A finales de los años 33-34 ya se empezaron a producir con motores de 8, estos fueron los famosos autos que usaban en la época de la ley seca, los contrabandistas de licores para correrse de la policía, porque eran motores V8 con autos pequeños y rápidos. Dentro de los modelos del Ford B existe lo que se llama las tres ventanas, porque tienen una, dos, tres con la de atrás, y hay otro que es con cinco ventanas, y después ya los modelos clásicos convencionales de cuatro puertas. De estos autos llegaron muy pocos, en realidad se fabricaron muy pocos, mientras Ford A se producían 1 millón de autos por año, de estos no se llegaron a producir más de 200.000 en total, producto de la gran crisis, de la gran depresión del año 29 en Estados Unidos, que prácticamente no hubo fabricación importante de autos. Pero no solamente eso, sino que después de la guerra, la mayoría de la gente joven que regresó empezó a comprar estos autos para convertirlos en los famosos Ford americanos. La gran mayoría de los Ford americanos están basados en autos del año 32, 33 y 34. Por lo tanto, originales casi no existen, muy poco, ¿no? Casi no se consiguen repuestos, es difícil. Y en el Perú, hasta donde tengo entendido, es el único auto de este tipo que existe. El motor es un 4 cilindros convencional, del tipo parecido al B. La diferencia es que tiene un cigüeñal más robusto, y que era una debilidad de los Ford A, y la otra de diferencia que tiene es que este ya tiene bomba de gasolina. En los autos de Ford A, la gasolina cae de gravedad de arriba. Este tiene el tanque de gasolina abajo de la maletera atrás. Y una de las cosas más difíciles de ser coleccionista hoy es la mecánica. Todos los mecánicos modernos no tienen idea de lo que es un auto antiguo, ¿no? Por más que es la base de un auto moderno, pero ya nadie sabe de carburadores, nadie quiere meter la mano. Iba yo a un taller de restauración y veía siempre este Packard azul, ¿no? Y no me lo querían vender, finalmente el dueño accedió. Este es un modelo Packard, el modelo S150, es un auto del año 1937, no se fabricaron muchas unidades, no llegan escasamente a las 2000. En el Perú es el único que sobrevive de estas características. Y es un auto que tuve la fortuna de poderlo comprar restaurado. No hice todo el proceso, que es bastante complejo, porque no es fácil encontrar partes y piezas para este tipo de vehículos. Número uno, por la poca cantidad de autos que se hicieron y porque quedan pocos días rodando en el mundo. Lo he usado en varios paseos, con este me he llegado hasta Palpa, Nazca. Se comporta como un auto de lujo, un auto muy suave y tiene un andar precioso, la verdad. Y una de las características es que se mantiene 100% original. Es un motor de 6 cilindros, totalmente convencional, Packard obviamente, carburado, y tiene una potencia de 100 caballos de fuerza. El interior es convencional, de un auto clásico, bastante completo para la época, un gran reloj, velocímetro, todos sus instrumentos completos, tiene radio, ¿no? Que todavía funciona perfecto. El resto es en cuero, ¿no? Y es un auto bastante cómodo, es como insertado en un salón.
acá va la ropa y va la suegra. Y acá tiene otra maletera, ¿no? Está la llanta de repuesto y la gata. Este es un Pontiac del año 55, es un Starship. Para mí tiene un significado especial, pues mi padre tenía uno muy parecido a este, por no decir igual, cuando yo tenía desde los 2 hasta los 7, 8 años de edad. Así que apenas tuve la oportunidad de hacerme uno de estos vehículos, no lo dudé un minuto. No fue fácil porque el propietario lo quería incorporar a su colección y a su museo, pero finalmente me dio el gusto de venderme el vehículo y es una de las últimas adquisiciones que he tenido para mi colección. Un motor V8 de los años 50, un motor grande con bastante torque, no muy rápido, pero sí bastante noble los motores. Un poco tragoncito, pero bastante cumplidor. Tiene caja automática de la época, bastante buena, y como ves está todo original, incluso los cables, la cablería es todo de origen, ¿no? Este auto se encontró en Palpa hace algunos años, el clima ayudó a mantenerlo en muy buen estado, todo lo que es la carrocería. No era el modelo de más lujo, sin embargo es bastante completo en instrumentales para la época, tiene todo, radio, reloj, etc. No tiene ni aire acondicionado ni dirección hidráulica, que es digamos, lo único que le faltaría para ser el modelo de lujo. Ya piezas de colección, ¿no? Son básicamente pasan a ser parte de la historia, como cualquier pieza de un museo, ¿no? Hay grandes museos de autos en el mundo, muchos de ellos los mantienen a tal extremo que ni los usan para preservarlos, y las generaciones futuras se impresionan con los autos antiguos, a pesar de que están, pues, no saben para qué es una manija, por ejemplo, para subir y bajar una ventanilla, ¿no? Entonces, sobre un hito mío sube, ¿y esto para qué sirve? Te pregunta, ¿no? Porque hay que subir botones. Mis nietos, por ejemplo, vienen acá y les ponen locos con los autos, ¿no? Y sales a la calle y es una locura, la gente se deslumbra.